Hey, ¿qué hay, RPs? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bienvenidos a este nuevo video de Random. En el día de hoy nos encontramos en Ecoparque Los Yarumos. Es un lugar muy bonito aquí. Y el motivo por el que estamos aquí es porque, como no sé si algunos ya se han enterado, pero... Hola, niño, ¿cómo estás? No sé si algunos se han enterado, pero nosotros ganamos intercolegios de cortometrajes, pues ya que teníamos experiencia, empezamos a grabar y afortunadamente ganamos, gente. Así que ahí... En el canal de Guasamasa ya pronto vamos a subir ese video para que lo vean. Sí, bueno, en estos días vamos a estar subiendo ese video. No lo hemos podido subir por cuestiones de que si lo compartíamos podría declararse como trampa y nosotros somos unos niños muy justos. Así que ahí va a ser la premiación. Está desocupado, pero igual van a... Sí, aún está llegando la gente. Y pues es muy curioso porque hoy 8 de noviembre, día de mi cumpleaños, me van a dar un premio. Ay, feliz cumpleaños. Qué lindo, qué lindo. Así que bueno, gente, esperemos les guste este pequeño video random, disfrútenlo. Fue un invento que tuvimos al principio de nuestro gobierno, el año pasado. Empezamos a decir que queríamos que hubieran unas justas, no deportivas, sino culturales. ¿Cómo estás, Jorge? Qué bueno estar aquí compartiendo con ustedes. A ver, ¿cómo están los ánimos por allí, por el lado izquierdo? ¡Por el lado derecho! Pero saben que estamos viendo como un problema, las sentimos a ustedes como muy lejos, no sé. Muy lejos, muy lejos, están muy lejos. No nos gusta que estén tan lejos, por favor. Me gusta estar cerca de ustedes. Si esto es un concierto para ustedes. Quisiera ser diseño de tu dulce madrugada. La madrugada, mi amor. Quisiera ser tu sombra. Tengo pequeña. Estaba en este momento es un niño que ganó el Factor y que se llama Juanse. El niño tiene aproximadamente 12 años, más 12, 13 años, y está muy promiscuo, le está dedicando canciones a las niñas. Eso no se hace, un niño pequeño así debe ver Barney y los Teletubbies. Estos niños de hoy en día ya no los hacen como antes. Ahora lo hacen a la carrera, en el baño, en el patio, en la cocina, donde caiga. Bueno, gente, ya hemos culminado la entrega de premios. Hemos ganado dos trofeos, uno para nuestro colegio, pues que era la representación, y otro para nosotros. Vamos a ver con quién de los dos se queda. Y pues nos han regalado un bono por un almuerzo ejecutivo. Y no, las salsas no van incluidas, hay que comprarlas por aparte. Pero eso es algo. Eso no se pierde. Sí, bueno, cualquier cosa es cariño hoy en día. Sí. Comida es comida. Ya, sí, pero la comida, uf. Bueno, ahora tenemos otro plan. Bueno, este video, la verdad, ustedes lo están viendo como muchos días después de ser grabado. Porque resulta que vamos a ir a otro municipio aquí de Caldas que nos han invitado a mostrar el cortometraje y a dar una pequeña capacitación para incitar a los jóvenes a que se dediquen a esto de YouTube. Así que bueno, estamos muy agradecidos con la persona que nos invitó a ir a viajar. Estamos conociendo, esto es un inicio, esto da a conocer de que nuestros esfuerzos sí están dando resultados. Así que bueno, esperamos les guste. Nos vemos después en el video. Y super hello. Esto apenas está empezando. Hola, ¿qué tal? Gente linda, bonita. Aquí nos encontramos con Marulo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Daniel no está. Bueno, como les habíamos dicho, ya estamos aquí en Neira, en un municipio de Caldas. Y pues nos invitaron a hablar de nuestra experiencia en YouTube y por lo que ganamos en el cortometraje Intercolegiados. Nos invitaron a dar unas charlas técnicas aquí. ¿Entiendes? No, a compartir nuestras experiencias y pues... Estamos muy agradecidos con don Jorge que nos invitó. Bueno, por ahí está, ahorita lo van a ver. Y prácticamente nos trajeron a hablar de medios audiovisuales como hobby. Pues hablar sobre YouTube como hobby también. Así que vamos a ver cómo nos va. Este es el primer colegio, vamos a intentar grabarlo lo que más podamos. A ver cómo nos va. ¡Acompáñenos, gente! La idea era la siguiente. Que cada grupo haga una historia. Ah, que les graben eso. Uh-huh. Ah, y mostramos ahí rápido cómo se edita. Y en la pantalla donde sale el proyector, sin renderizarlo, y mostramos cómo queda. Bueno, Jorge Enrique fue el señor que nos invitó aquí a dar esta presentación. Saludos, Jorge. No, yo no. Ahí con ustedes ahorita. Malo para la cámara. No, sí soy. Me salude. Considero regolista. Salude. Buenos días, queridos jóvenes. Desde la saludos a Rangers Powers. ¿Saludos a quién? A Rangers Powers. Salude.
Saludos a Rangers Powers. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Ya? Sí. Sí. Vamos a... ¿La van a actuar? Sí. Bueno, ¿qué nos queda por hacer, Marvela? Dominar el mundo. Ya les pusimos a hacer una actividad, vamos a ver cómo les sale. Vamos a mostrarles aquí en esta pantalla que nos prestaron y aún falta una presentación por la tarde, entonces vamos a ver qué pedo. El premio es un lindo y fuerte aplauso. Ok, gente, ya terminamos de hacer nuestras vainas aquí en este colegio. Definitivamente fue muy duro. ¡Ay, marica! Eso es muy duro, nos tocó hacer con dos grupos de jóvenes de más o menos nuestra edad. Y el último fue de unos niños como de quinto o cuarto de primaria. Definitivamente... Ya entiendo a los profesores, sí. Tenías con dolor de cabeza. Pero bueno, eso no es nada, aprendieron que es lo importante. Sí, un grupo como de 30 niños aquí y ¡fua! 30 niños ahí y no es fácil, definitivamente enseñar a los niños no es fácil, nunca lo hagan, eso, ay, se los estoy que me muero aquí. Pero bueno, ya estamos muy felices porque culminamos con nuestro trabajo. Vamos ya a comer y ante toda la comida ya para irnos para Manizales porque yo tengo hambre. Y ya vamos a viajar otra vez a llegar a la casa a dormir ya. Ah, para dormir a jugarlo. Bueno, sí, a jugarlo. Y Daniela está aquí haciendo sonidos de animales raros. Pero bueno, ya quedamos felices, contentos, ya hicimos nuestro trabajo, ojalá se nos presente. Conseguimos unas niñas muy bonitas. Ya, las niñas. Y ojalá se nos presente esta oportunidad más adelante de nuevo, a ver cómo nos va. Así que bueno, hasta la próxima, Gigi. No, ni madres. No, todavía no los hemos despedido. Recuerden suscribirse al canal, pasarle a cualquiera de todos los videos a sus amigos. Aquí vamos a dejar mi red social, aquí está mi red social, nuestras redes sociales, y abajo en la caja de descripción también las encuentran, y aquí están las de Marulo. Aquí como toda una presentadora de cerveza. Están las redes sociales de Marulo para que lo sigan, vean su canal, sus vainas también, en la caja de descripción está toda la información. Dale like, suscríbete, ahora sí, bye.